Televisión Chiapaneca presenta. Buena Vida Chiapas.tv. Bueno, después de mucho tiempo de estar de Tuxtla Gutiérrez, no contar con mucha variedad gastronómica, de ser una ciudad en la que se consumía casi con exclusividad los guisos típicos de la región, de unos años para acá se ha convertido la oferta gastronómica en todo un abanico de posibilidades de distintos lugares del mundo, de países. Y precisamente ahora me encuentro en el restaurante Mediterráneo, que está ubicado en el corazón mismo de Tuxtla Gutiérrez. Está en la tercera poniente entre la Avenida Central y Primera Norte. Bueno, el restaurante Mediterráneo se especializa en comida italiana y esto se debe a que los socios y operadores del mismo lugar son tres jóvenes romanos provenientes de un barrio típico de Roma, que decidieron emprender esta aventura gastronómica en la capital chiapaneca. Ahora estoy con Fabio. Fabio es uno de los socios y además es el especialista en pizzas. Y bueno, Fabio, además de felicitarte por tu estancia acá en nuestra ciudad. Gracias. Y bueno, reiterarte nuestra hospitalidad a nombre de los chiapanecos, de los tuxtlecos en especial. Gracias. Quisiera que me platicaras un poco cómo surgió esta idea de crear este lugar. Bueno, nosotros, como ya dijiste, somos tres amigos. Nacimos y crecimos en el mismo barrio de Roma. Y en un barrio, se llama Laurentino 38, es un barrio bien conocido allá en Roma, es muy popular, pero muy con fuertes rasgos de los romanos, entonces también de la tradición culinaria romana. Nosotros allá crecimos juntos y después de un rato, como siempre creciendo, se van perdiendo los amigos, cada quien se va por su vida. Y Valerio, uno de los tres socios, vino aquí en Tuzla. Y aquí se quedó, encontró su amor y armó su familia. Entonces nosotros allá en Italia teníamos muchas ganas de como salir de vacaciones, ya que vamos a México, vamos a encontrar a Valerio. Y allá, entonces pasé por aquí y encontré la hermosura de México, que es un lugar, y la cultura de México, que es un saber que los dos me convencieron aquí a quedarme, como a intentar esa aventura de vivir aquí. Yo mientras ya era pizzero, ya había egresado de la Escuela Nacional de Pizza y entonces ya trabajaba en eso, en las pizzas, que es mi pasión. Y Valerio sí me contó que otro amigo, Paolo, el chef, y llevaba 6 años en Barcelona trabajando después de estudiar gastronomía. Y entonces como que nos miramos en los ojos y como surgió natural la idea de intentar una aventura, un restaurante, porque juntados por la amistad y por la pasión gastronómica de nuestro país, y teníamos que hacer esto, lo que hemos armado, es decir, el Mediterráneo. El Mediterráneo. Y pues aquí estamos, llevamos 6 meses, el esfuerzo fue grande, pero ya tenemos la gratificación y ya encontramos la simpatía de los chiapanecos, además de que nos acogieron para vivir de una forma satisfactoria y bueno, muy amable. También ahora estamos encontrando y intercambiando el gusto de comer bien. Nosotros comemos bien los mexicanos y aquí vamos ofreciendo lo bueno que tenemos en nuestro país. Bueno, nosotros partimos de las recetas de las abuelas. Siempre vamos diciendo que tenemos como hemos aprendido la profesionalidad de nuestro trabajo en las escuelas, es decir, como de hacer una pizza profesional y un platillo profesional. Saliendo de las escuelas de gastronomía, pero en realidad el sazón son las recetas de las abuelas. Y ellas sí influenciaron mucho, pero más que sí, algunos secretos, que quedan secretos, sobre todo con las ganas. Es decir, tuvieron la grande idea de meterme en esta aventura, que cuando cocinaban, hacían la pasta casera,
trabajaban la masa en la casa y guardaban las verduras en conservas así de aceite, ¿no? Como en refractarios así. Y eso, y yo era niño y jugaba con ellas y ellas como que me hacían, colaboraba con ellas y en este juego me descubrí que gusto es preparar una comida, darle todo el tiempo que necesita, porque una buena comida necesita también una larga preparación. Entonces, tener la paciencia de cuidar del detalle para un día comer, como preparar la comida en el verano para comer la Navidad. Esas son cosas que las abuelas me dieron. Claro. Y siempre estuvimos platicando de la idea de tener un restaurante. Imagínate qué onda tener un restaurante juntos. Bueno, yo tengo la satisfacción de lograrlo. Y también se los dedico porque si ellos como siempre creyeron en mí y siempre me han dado como esto, la pasión. Y es una herencia muy importante. Es parte de la educación y bueno, se tradujo también en una inversión de la vida. Es decir, tengo este restaurante y es honrado que los chapanecos puedan saborear la auténtica cocina italiana, romana, porque eso somos, romanos e italianos. Nosotros tenemos sobre todo la tradición del sur de Italia, entonces de esta parte de la península que se asoma al mar, que es muy distinta de la comida del norte de Italia, que por supuesto, siendo un lugar de montaña, tiene sus sabores distintos, por supuesto, típicos de la cocina continental europea. Bueno, quisiera, Fabio, que me platicaras sobre esas pizzas tuyas, que esas pizzas que tienen el sabor de las nonas en tus manos. ¿Cómo las haces? Bueno, también aquí voy recordando que lo que yo he aprendido no es... Es una herencia de una larga tradición. La pizza tiene más de 3.000 años de historia. Por supuesto, antes no era así y se fue modificando. Los sabores de mi abuela con lo que me enseñó en la escuela permiten de ofrecerles a los tuxtlecos una pizza que está hecha totalmente a mano. La masa de la pizza nosotros la vamos amasando con el aceite extra virgen de oliva. Se le echa mucho menos porque es muy fuerte, pero le da ese sazón, ese sabor típico de nuestra tierra, que es el sol del Mediterráneo. Claro. Fabio, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Bueno, por supuesto, les agradezco a los chapanescos por la oportunidad que nos dieron de ofrecerles algo auténtico. Porque la gente además nos recibió con mucho cariño y esa es una gratificación porque a mí me gusta trabajar por la calidad de la vida, no solo por el dinero, no es lo más importante. Lo más importante es tener un restaurante con amigos, que son también sus socios, y que la gente cuando esté aquí se vayan con las sonrisas y que nos agradezca por lo rico que he comido. Eso es mucho más importante, la gratificación económica. Entonces, me gusta que estoy en un lugar donde la gente sí aprecia eso, aprecia comer bien y no solo ahorrar la cartera o simplemente presumirse en lugares. No, es por algo somos el... eso es un óptimo lugar y me parece que los tuxtlecos nos están aceptando muy bien. Oh, qué bueno, Fabio. Aquí vivo, si no, no hubiera vivido aquí. Sí. Desde el restaurante Mediterráneo en Tuxtla Gutiérrez, Julio Domínguez Balboa, me despido de ustedes, amigos de las cosas buenas. Después de haber disfrutado de un exquisito manjar, unos exquisitos manjares, en este feudo ubicado en la tercera poniente número 51, entre Avenida Central y Primera Norte, acompañado de mi querido amigo pizzero Fabio y del chef de chefs Paolo, que han deleitado mi paladar como pocas personas lo han hecho en mi vida. Los invito a conocer este lugar y brindo con ellos por una larga vida del restaurante y de ellos mismos, que son muy jóvenes y tienen mucho por delante. Salud. Gracias. Buena Vida, Chiapas.tv. Esta es una producción de Eureka Web Media.tv.